Suecia ha puesto ya en marcha el proceso de preselección para su candidatura al Festival de Eurovisión 2022. Como cada año, el artista que representará al país en el Festival de la Canción saldrá del vencedor del Melody Festival en, cuya 62ª edición dará comienzo en el mes de febrero de 2022. La emisora sueca SVT ha sido la encargada de anunciar a los primeros 14 aspirantes, quienes competirán en 5 semifinales con los otros 14 nombres aún sin confirmar, un total de 28, siendo la gran final el sábado 12 de marzo de 2020. En esta ocasión, el encargado de presentar las galas será Óscar Zia, estrella del pop y adepto del Melfest. Además, se prevé que en cada programa acudan invitados especiales. Entre los primeros candidatos confirmados, destaca el nombre de Omar Radbeg, conocido por ser uno de los protagonistas de la popular ficción Young Royals. Ídolo de masas entre los más jóvenes, el actor participará por tercera vez en el Melody Festival en, lo hará con el tema Moving Like That, compuesto por él mismo junto a Gustav Blomberg, Amanda Consaug y Christine Marie. En 2017 ya llegó a la final del concurso, por lo que será uno de los artistas a tener en cuenta. La de Radbeg no será la única cara conocida de esta nueva edición, ya que algunos aspirantes repetirán en la mencionada preselección. Liamo, con la canción Bluffin, Feka Kembo, que ya estuvo en 2020 y este año volverá a internarlo con el tema Freedom, Linda Bentzing, habitual del Melfest, con Firfaldig Turra, y Clara Ann Marström, que se dio a conocer en el reality de SVT Familjen Ann Marström y lo intentará de nuevo con Run to the